¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo aquí de Madridismo al día. Hoy 15 de agosto de 2023, todos bienvenidos al directo del canal, donde tenemos muchas cositas que comentar, evidentemente. Quepa, eh, Arrizabalaga, ha sido presentado hace escasos minutos como nuevo jugador del Real Madrid. La verdad es que, chavales, la puesta en escena de Kepa me ha gustado, muy agradable. Creo que cosas interesantes que ha dicho. Tampoco hay que sacar muchísimas conclusiones de una presentación de un futbolista, pero me ha gustado algunas cosas que ha dicho, sobre todo con la perspectiva de cara a intentar competir en el futuro en el Real Madrid si se da un rendimiento adecuado, donde él ha sido exigente con respecto a sí mismo. ¿no? Eh, obviamente hablaremos de, de Mbappé, lo cual yo creo que ya estamos en recta final para que finalmente nos olvidemos de, de este asunto al menos de momento. Y luego, por otra parte, quiero también hablar de la selección femenina de España. También daremos, si queréis cuenta de ello, historia del deporte español final. Veremos si ante Australia o ante Inglaterra. Y, y bueno, me parece que muchas personas destacadas a nivel futbolístico. Si queréis hablar de Jorge Villa, hablaremos. En fin, mucho que comentar respecto a lo que ha sido la selección española femenino. Pero en este canal madridista, por supuesto, el epicentro será toda la actualidad del, del Real Madrid. A ver, ya vamos fuertes, ¿eh? por aquí dice DJ Miguel desde la plataforma morada, nos dice, yo traería un tipo Lukaku o así. Bueno, parece, eh, voy a colgar un vídeo de YouTube a las 5 de la tarde, eh, donde voy a hablar del tema de si pienso o entiendo que el Madrid se va a reforzar o no de cara a estos 15 días que quedan de mercado. Saludos desde la plataforma Roja. Saludos, Quique, desde Fundación Mendoza en Valencia, Venezuela. El Madrid cerró el mercado oficialmente, si no llega Mbappé no llegará nadie. Mbappé no va a jugar en el Real Madrid este verano, confirmado por en este caso pues distintos periodistas, medios. Ayer el Chiringuito, aunque bueno, antes del Chiringuito ya era bastante evidente, ¿no? Que Mbappé no no va a venir al Real Madrid este verano y que veremos qué manera de continuar tiene si es algún acuerdo con el PSG de por medio o finalmente renovando, Edu Aguirre dejó caer que podía renovar. ¿no? Vamos a ver qué pasa. Buenas, Lolillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, espero que estés bien. Buenas, Mónica, ¿qué tal? Ahí estamos. Esos suscriptores desde la plataforma Morada que participaréis por ello en un sorteo de una camiseta de cortesía fútbol lufo, eh, patrocinadores de este canal. Te invitaron a una tertulia culé. Bueno, lolillo, ya me contarás. Hemos hipotecado este año, depende cómo lo quieras ver. Si para ti hipotecar el año es no traer un delantero, sí. Besitos, miau, miau. A ver, no hace falta delantero este año, dice Iván. Colo bueno, Colo no veo yo que se vaya a meter en como opción Real Madrid. Yo creo que el Madrid es que no va a fichar a nadie. Y Miguelito Cope, Miguel Ángel Díaz, gente cercana al Real Madrid va en esa línea. Y Pedrero la ha confirmado eso. Bueno, a mí me da la sensación que el Madrid no va a fichar a nadie. Al igual que comenté en su momento que veía difícil lo de Mbappé. Eh, si toda esa tropa de Ineptos dicen que no viene, significa que sí viene. Vamos, de cajón. Pues yo creo que no van a no venir a a nadie. Esa tropa de Ineptos dijo que Mbappé no vendría. Bueno, ya empezamos de verdad. No me gusta tener que bloquear gente, no me parece agradable, pero hombre, este tipo de, de, de comentarios con gente que no tiene vida, que se aburre, que solo quiere crispar, pues lo único que puedo hacer es vetarlos, ¿no? No voy a tolerar mensajes xenófobos, racistas y de esa índole en este canal. lo corona, ¿qué tal? Muy buenas, amigo, ¿cómo vas? Yo no me bajo del barco ya para lo que queda. No hay que bajarse del barco, hay que apoyar al equipo y entender que el Madrid no va a fichar delantero, punto. No hay más. No hay más. De verdad ¿eh? que a mí me encantaría que viniera un delantero, pero el club no me da a mí la sensación de que valora absolutamente nada. Porque creo que si Mbappé no termina por renovar y llega a algún acuerdo con el Paris Saint-Germain para 2024, por suerte o por desgracia, va a seguir habiendo capítulo en Mbappé el año que viene. Quique, ya que Mbappé no viene, hay que fichar y un delantero, si no sería una negligencia del club hacia los fanáticos pues ahí estaremos viéndola dicha negligencia deportiva según tu criterio, amigo. Según el mío, pues no sé si es una negligencia, pero casi. Buenas, que me podrías dar de verdad tu opinión sincera sobre Bilda. Mi opinión es que en este país a nivel periodístico cercano al fútbol FEM en España se le ha querido atribuir todo lo negativo que ha habido durante la fase previa con la derrota de Japón y que en la victoria no se le ha atribuido ningún tipo de mérito. Creo que hay un punto intermedio donde Vilda no es el mejor entrenador probablemente para España en algunos aspectos, no creo que sea el mejor entrenador, pero creo que ha habido bastante exageración por parte de medios, periodistas, cercanos a jugadoras, a las 15, que han querido pues objetivamente dinamitar, ¿no? a Jorge Vilda. Entonces, creo que ese ataque voraz que han tenido dichos medios Periodistas, etcétera, han conseguido hacer de eso una virtud para Bilda en este momento donde ha conseguido hacer historia con la selección. ¿De verdad que no viene Mbappé? Hombre, todas las informaciones dicen que Mbappé va a continuar en 2024, que no es que me lo inventé yo. Lo siento, es que no hay mucho más. Roger, ¿qué tal, hombre? Muy buenas. Saludos, Kike. Yo considero que tenemos suficiente equipo para ir por todo. ¿Tú qué crees? Yo creo que tenemos muy buen equipo pero un poco disfuncional en algunas posiciones y ojalá en el caso de que Pava vaya todo muy bien yo quiero confiar en él creo que es un guardameta con aptitudes y cualidades y espero que le vaya estupendamente bien y tu opinión sobre misa pues sobre misa mi opinión es que si deportivamente le sale bien la jugada y meter a call pues bienvenido sea yo es que no soy en la selección de jugadoras soy de la selección en tal caso que obviamente me encanta ver a Tere también, a Olga siendo clave, no te lo voy a negar. Pero creo que hay gente que iba en un sentimiento de no atacar a Bilda, no se veía ese perfil y en cuanto han sentado a Misan empezó a atacar a Bilda. Creo que aquí a todos se les ve mucho el plumero, por un lado y por otro. ¿eh? Hay demasiada, demasiada guerrilla y batallita personal de cada uno. En el fútbol femenino, la gente es mucho más de jugadoras que de equipos. O sea, si os fijáis, es lo que yo percibo. Saludos Orlando desde Miami hasta Nicaragua. A la Madrid, hombre, claro que sí. ¿Por qué pone ese título confirmado que no va a venir? Eso es lo que se confirma, que no va a venir al Real Madrid. Sin central, Mbappé y Benzema, vamos a ganar algo. En peores plazas hasta el Real Madrid, pero es más complicado. Y vamos seguido año tras año, todos los veranos nos pone a bailar todo el mundo. ¿Hasta cuándo para este sufrimiento? Hombre, yo no sé qué veranos has visto tú y qué Real Madrid has visto tú. Es que estamos muy mal acostumbrados a pensar que el Real Madrid siempre puede ganar las Champions y todos los títulos. No sé en qué realidad vivimos, ¿eh? Que hay más equipos y equipos muy buenos, no siempre se puede ganar. Hay que intentar competir, competir de la mejor manera y luego ganar ya es otra cosa. Estamos muy mal acostumbrados. Cinco champions en nueve, diez años. Nos tiene un poquito mal acostumbrados, sobre todo a la gente más joven. Ah, yo pensé que ya iba al aeropuerto a recibirlo. Bueno, <laughs> ya sabéis, eso se lo tenéis que preguntar a ciertos creadores de contenido, insiders y gente que ha querido absolutamente pues, vender humo no al respecto. Sí, yo pienso que también. Es decir, si renueva Mbappé varias temporadas, el Real Madrid debería olvidarse de, de Mbappé bueno yo por mí se debería olvidar ya pero creo que Florentino en el caso de que se renueve pum, pues ya está bueno no sé no no soy futurologo no sé si la vamos a poder competir o no obviamente con un delantero sería mejor con un delantero a nivel titular sería más factible no sé si vamos a competirla no sé si vamos a poder tener chances de ganarla pero Vamos, no sé, cada, cada cual que haga lo que quiera. ¿eh? Yo voy a seguir el equipo y, oye, yo pienso que tenemos un equipo descuadrado, pero sí que es verdad que tenemos jugadores muy interesantes. Llevo un verano de pedir la cabeza a Florentino, que no sé si es que a la gente le han hecho una lavada de cerebro. Bueno, respetemos la opinión de cada uno, ¿no? Si tú no quieres que Florentino sea el presidente del Real Madrid, lo respeto completamente. Yo particularmente, particularmente entre pros y contras me quedo con los pros. Creo que la gente, el nivel de hate que tiene a veces, no sé. Si no, Halan finalizan... En... Bueno, Halan en teoría tendría un 2024 clausulazo, hasta donde se informó en su momento. Ya sabéis que las informaciones cada cual las coja como quiere. Creo que Kepa eh, se va a quedar. Lamentablemente creo que no vamos a volver a ver el mejor curtoa Veremos. Pero hay que intentar, pues eso. Pensar que sí, que lo hace bien y curtuano no se recupera. Tener ahí un guardameta. El Madrid no espera. Buenas tardes, Pepe. El Madrid tenía que mirar ahora mucho más a la cantera. Que no busquen ningún central. No, no, sí, tranquilo, que te van a hacer caso. No van a fichar ningún central. No te preocupes. Ahora bien, dime tú qué central ahora mismo, quitando a Rafa Marín que está cedido, te podría ayudar para el primer equipo. Porque yo el Real Madrid Castilla lo he seguido. Y Carrillo o Marvel, pues no me parecen garantía de absolutamente nada. Pero bueno, yo creo que va a acoplar por ahí a Mendy. No sé qué va a hacer. Buenas tardes, que salga ahora de currar. ¿Qué pasa, J. Martins? Como cómo Esta temporada en Madrid se queda sin nueve. El único delantero que va a tener es José Lu. ¿Correcto, Antonio? Sí, Marvel, pero yo creo que todavía no está demasiado preparado. No le he visto todo lo. Es un jugador que me gusta, pero no lo he visto con todo lo. Lo. Lo maduro que yo esperaba hace un tiempo. Del futbolista de origen marroquí. Que se quede el niñato y lo de no traer a un delantero, por tanto, Mbappé, que se queda allí. Bueno, estáis un poquito, vamos a estar un poco más perfil tranquilo, no vamos a insultar a la gente, ¿no? O sea, quiero decir. Ah, vale, Jesús, vale, vale, que no te cabe en la cabeza. Vale, vale. Yo no pediría la dimisión, yo diría que Florentino es un presidente, como todos, imperfecto, pero que los pros contras ganan los pros. Siempre lo he dicho. Álvaro Rodríguez pues va a estar en el Castilla, que es donde tiene que estar un jugador que a mí tampoco me convence para el primer equipo mucho, ¿qué queréis que os diga? Tampoco es un futbolista que en el Castilla la haya reventado tanto. El único que la reventó de verdad en el Castilla el año pasado se llama Don Sergio Rivas. Y ese pues le tenemos en el Almería, que por cierto nos enfrentamos a al la Almería el 19, ¿no? Tantos nueve... En el mundo iban a coger a José Lu, hombre, eso no no se vale. Pues es que yo estoy de acuerdo que debería haber otro delantero. Sí, pero doctor tuvo una lesión importante que le apartó un poco, aunque sus promedios de lanzamiento a portería fueron muy buenos a nivel goleador, un centrocampista con un volumen de llegada muy bueno, pero creo que no es jugador a día de hoy para el primer equipo. El único que yo veo techo primer equipo. Junto a Sergio Arriba sería Rafa Marín. Hola, tío. ¿Tú consideras que Mbappé vaya a renovar la próxima temporada o no? No, si renovaría en esta, renovaría. Y yo creo que va a renovar. Yo creo que al final, indirecta o directamente, va a usar al Madrid para su propio beneficio. En PSG. Bueno, Ramos nuevamente para el Madrid, gracias a Dios. No, Ramos no me consta que vaya a ir al Madrid, ni a ti, ni a nadie. No ha salido ningún eh, periodista informador, medio, ni nada hablando de que Ramos pueda venir. Buenas tardes, Mbappé 2024. Pues eso será ya otra, otro capítulo, otra peli, como lo queráis llamar, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que vais entrando en el chat. Gustazo teneros por aquí. Sé que hoy es una hora diferente, que os ha pillado un poquito a contrapié, pero de verdad, muchísimas gracias por, por estar aquí, donde podemos ahí compartir vuestras opiniones, charlar, debatir, de buen rollo. Eh, bueno. Bueno. Quique, ¿qué delantero tú contratarías, pero ya al Madrid? Bueno, a mí hay dos jugadores en particular, dos delanteros que me gustan, que son Víctor Osimén y Colo Dos de los mejores delanteros esta temporada y dos futbolistas que le irían muy bien al Real Madrid, pero caros de cojones. Ruliño, querido, ¿qué pasa? Bueno, yo ya sé que tú sigues en ese barco donde cada vez sois menos, donde yo, pues sin tener información, ya sabes lo que te dije desde el principio, acertaré o no, porque yo, insisto, nunca he tenido información, como sabes, pero muy difícil era, tío. Era una operación muy complicada, donde además tenemos a un tipo que siempre ha dejado atrás al Madrid, ¿no? Pero bueno. A ver si nos vemos esta semana, Raúl, ¿vale? Te escribo y hablamos, tío. Que os tengo por ahí un poco abandonados. Vosotros tampoco me queréis, pero... Pero, pero os escribiré, ¿vale? Para, para entrar y charlar un poquito. ¿Cómo se presenta esta temporada en el canal? Eres uno de mis youtubers favoritos hablando del Real Madrid con respeto y siempre coherente. Bueno, pues los planes son llevar todas las secciones, ser el único canal del Real Madrid que lleva todas las secciones del Real Madrid dentro de la plataforma Roja en YouTube, intentar seguir dando los directos exclusivamente para los miembros dentro del canal en los streams en directo de los partidos. Y a partir de ahí, pues seguir creando vídeos diarios, los directos, multi-stream, y veremos si alguna cosita más, colaboraciones que se traen de vez en cuando. Bueno, por ahí era un poco el canal que crece lento con respecto a otros canales que son muy superiores, pero nosotros intentamos siempre hacer un trabajo eh, dentro de lo que entiendo que os gusta, pues que, que esté ahí, ¿no? Que esté ahí. Yo también era del barco, pero estoy a punto de bajarme. Bien, J. Martins, vente conmigo, no hay problema. Jimmy, grabadora, gracias, tío. Bienvenidos a la, a la familia y a todos los que os sumáis. Mónica sigue en el barco, te vas a quedar pues con Gigi, con Ruliño y, y pocos más. Eh, Isa Crypto, gracias, bienvenido. Quique, este año vamos a sufrir mucho, hay que estar preparado. Sí, hay que estar muy preparado. Muy preparado, pero para competir, que esto es el real Madrid, hombre. Eh, no estar en el barco es muy cómodo, sí, y yo tu teoría la estoy viendo. Pero permíteme estar cómodo en el barco, ¿vale? Porque como nunca he creído que viniera, pues no voy a decirte algo que, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que Mbappé iba a venir al 97%, al 95% si no creía en ello? Objetivamente, ¿qué querías, que te engañara? ¿Queréis que os venda humo? Yo puedo vender humo de otra manera, pero no os voy a decir que, que Mbappé viene, ¿no? Porque no creo en ello, no puedo decir eso, queda mal. Vale. Eh, eh Jorge, ¿qué tal? Sí, Jorge, ¿qué pasa, tío? Abrazo fuerte. Grande las nuestras. Jimmy grabadora, dice, dejad de vivir de ilusiones. No, no, cada cual vive de lo que quiere o de lo que puede, pero hombre, yo no estoy en una postura cómoda, estoy en una postura realista, en la que la parte empírica nos ha demostrado que en Mbappé le suda al Real Madrid. Entonces, no, no podemos, yo qué sé. Buenas tardes, tenemos que tener un delantero top para mí, luego nos puede hacer falta, con José Lu no nos puede dar... Y queremos jugadores de equipo, ¿no? Niñatos le tira más el dinero que otra cosa. Bueno, de los niñatos y esos términos, a ver si podemos ahí. Dice de Civico: si no viene Mbappé a apostar por José Luna en el 4-3-3. Ya asimilado, confiar en que Ancelotti es capaz de construir. Bueno, el sistema lo está construyendo, ¿eh? El sistema está ahí: 4-4-2, un rombo mixto, con Bellingham moviéndose mucho, y Rodrigo y Vinicius de Caragol. Eso es lo que va a probar. Y ojalá le salga bien y todos celebremos sensibles algo. Eh, también hay que tener. Yo tengo muchísima ilusión en la vida. Pero en un porcentaje realista. Yo soy el primero que quería que viniera Mbappé en este canal. El primero, el segundo o el quinto. Pero nada me hacía presagiar que Mbappé podía realmente venir porque es una persona que siempre al Madrid lo ha dejado en modo secundario. Entonces. Por muchas informaciones que tuviéramos muy optimistas, pues ya sabéis mis porcentajes, que aquí el más alto ha sido un 50%. Ahora estoy sobre el 10%, como mucho. Y soy generoso. ¿Y que te admiro? Porque fuiste el único que estabas claro que, la, que Mbappé no venía este año. No, no he sido el único y yo siempre he dejado una puerta entreabierta que pudiera venir, pero no estaba ilusionado porcentualmente hablando con que pudiera venir. Nunca me he me, me metido. En los porcentajes de, de colegas que han entrado aquí o tal. El sonido no se escucha. Julio, pues creo que va a ser algo tuyo porque todos los demás me oyen. ¿Qué piensas que se haya cargado a Misa y Atenea no la ponen? Bueno, ¿ves esto es lo que a mí no. ¿Ves? Yo creo que sois más de jugadores que de o jugadoras que del equipo. A mí, si el equipo compite y gana, me da igual que esté Misa o Catacol. Yo soy de la selección española, no soy en este caso del Real Madrid. Yo soy del Real Madrid cuando está la temporada, cuando está la selección, quiero a las jugadoras que mejor compitan. Y Misa realmente en ese partido de Japón estuvo fatal. Y igual que otras jugadoras, no solo ella. ¿Yo la hubiera sentado? No, yo no hubiera sentado a Misa. Pero si te sale bien, chico, deporte. Y yo soy muy de Misa, la adoro. La adoro deportivamente, la adoro. Y Atenea, pues, ¿qué me vais a decir? De Atenea poquito. Atenea la adoro también, pero. Yo soy de rendimientos colectivos. Los mismos que dicen que no viene dijeron en que el mercado estaba cerrado y vino Arda. Joder, tío, pues ya está. Entonces Mbappé viene. Esto no se trata de tener razón, ¿vale? Porque veo que aquí vais un poco peleando. No, no, no. Yo es un poco. Percibo, ¿eh? Lo que percibo yo, me puedo equivocar. Es la pagamos, o sea, por una parte, la pagamos con el creador de contenido que, full optimismo fue dando información mejor o peor, en algunos casos mejor en otros peor, le pegamos. Y al que es postura fácil, cómoda, decía que lo normal, como aquí yo dije, lo normal es que no venga, le pegamos también porque la postura fácil o porque cuando Florentino dijo aquello de no iba a venir nadie más, vino Arda Si pensáis que Mbappé va a venir, bienvenidos. Oye, ya está, no pasa nada, en serio. No pasa nada. Yo no tengo información, doy opinión, así que a mí el brazo tranquilo, hombre. Yo solo doy mi opinión. El título del directo me confunde. Mbappé confirmado, más que para presentado y dicen lo normal. Es que no venga. Bueno, pues si estás confundido, Sami, lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo, Sami. ¿Qué le vamos a hacer, macho? Yo pienso que ya no viene. Pues, yo pienso que tampoco. No critico tu postura, Kike, pero de momento no ha renovado. Es que aunque no renueve, se puede quedar. Es que creo que estáis equivocando un poco el tema. Estáis confundiendo el tema. Es que eh, estáis creyendo que es venta o renovación. Y puede haber, puede haber un punto en el cual lleguen a un acuerdo, tácito o no tácito, un acuerdo X, PSG y Mbappé, donde Mbappé perdone algo, el club deje que Mbappé continúe, que es el deseo que ha promulgado públicamente, y ya está. Punto. Es que creo que estamos confundiendo eso. Yo pensaba que esta gente tiene a lo mejor algo de palabra, venta o renovación. Pueden buscar un híbrido donde Mbappé y PSG se sientan cómodos. Mbappé condone parte de la prima de fidelidad o la prima de fidelidad por continuidad. Donde Mbappé cobre su salario, que siempre va a ser más alto que en el Real Madrid. Y oye. Nada, Sami, tío. Pues no pasa nada. Aquí estamos. No viene este mercado de verano, pero puede ser que venga en el mercado de invierno dudo que venga a jugar como Mbappé en un mercado invernal. No, 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 no. Yo no me fiaría, Ana Paula, yo no me fiaría de Mbappé jamás. Es más, mmm, si Mbappé renueva, si firma un nuevo contrato de renovación, yo le cerraría la carpeta y la puerta. Polilla, ¿por qué pones Mbappé confirmado? Confirmado que no va a venir al Real Madrid. Confirmado que... No va a venir al Real Madrid, tal y como informan algunos medios, no Enrique Recio. Gente como giuseppe Pedrerol y periodistas de Info Real Madrid o desde Francia. Que luego vosotros creéis a quien queréis, ¿eh? de verdad. Que, que yo sé que en esto de la información, cada cual, eh, yo sé que pensáis que todos son unos vendehumos y unos mentirosos, pero habrá gente que a lo mejor diga la verdad. Florentino no trae galácticos en invierno. No me consta en principio. Efectivamente, no me consta en principio esto. Si ya no está presentado, es que no viene. Ya tendría que estar aquí. Bueno, eso se hablaba en su momento. Bueno, yo he puesto los nombres de Víctor Osimen, Colomuani, porque son top 6, top 7 de delanteros a nivel goleador esta temporada, ¿no? Creo que han sido dos jugadores de buena edad, que han rendido bien en equipos intermedios de sus ligas y, y bien. Serían dos, dos delanteros que yo tocaría si cerrara la carpeta de Mbappé. Pero como Florentino, mientras no renueve Mbappé, creo que no va a cerrarle la carpeta. Vamos a estar sin nueve. competiremos con lo que tenemos. Y Bellingham, Vinicius, Rodrigo, José Luis Brian tendrán que hacer muchos golitos. El Barcelona con Maradona y Chuster no ganó la Champions. Ahí está, por supuesto. A mí Colomuani me gusta, pero Simen te van a pedir 200 millones. Claro, ese es el problema, que Simen es un delantero muy bueno. Pero Di Laurenti va a pedir todo. Lo de Mbappé se sabía desde el primer momento, ha forzado porque lleva una temporada de mierda y quería seguir siendo el centro de atención. Solo una semana después de que Halan ganara la Champions, el tema de interés fue Mbappé, que es exactamente lo único que le gusta. Esa teoría también con respecto a que le gusta ser el epicentro es bastante plausible. Ojalá no venga y le den más minutos a Brain. Bueno, Brain es un muy buen jugador, ¿eh? A mí... Yo, yo de Brahim espero bastante. Me gustaría que Ancelotti le dé opciones. Porque es clave que en el banquillo te entre un tío como moraín te acelere, te... haga cosas, ¿no? Estaría guay. Yo le daría opciones. Pero bueno, al final hablamos como lo que somos. Somos aficionados del Real Madrid y... Y así vemos las, las cosas, ¿no? Me alegro mucho por el gol de Olga, que la tengo mucho cariño como jugadora. Y espero que le vaya muy bien en su carrera deportiva. Se la ve muy buena, niña. Se la ve muy baja, la verdad. Ahora sí, Barcelona va a ganar la Liga Manchester City. Bueno, José, que te veo muy negativo, hombre. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Tampoco es eso. No sabemos qué va a pasar. No lo sabemos. No lo sabemos. Florentino lo dijo en 2023. ¿eh? No, Mbappé viene. Saludos desde Cartagena, Colombia, Alexander. Muy buenas. ¿Qué jugador va a traer el Real Madrid? Tenemos el portero del Senado y ha El portero ya lo hemos traído hoy, se llama Kepa Arrizabalaga y el central se llama Ninguno. No va a venir ningún central. Eh, tal y como informan algunos periodistas, plantilla cerrada. Y yo, como siempre he sido de la teoría de que plantilla cerrada, porque Florentino eh, creo que no se va a mover en este intervalo de mercado. Ojalá me equivoque. Digo que creo que no va a fichar a nadie. Yo no tengo información directa ni nada. No soy ningún insider pro ni nada por el estilo. Pero creo que no va a fichar a nadie, ni un 9, ni un Central. Con lo que tenemos. Yo no quiero a Mbappé, pero si el Madrid lo quiere, a él no me queda más que subirme al barco. Yo prefería a Kane y me gusta a Colo y Osimen. Yo, pues, pienso que Mbappé es el mejor jugador del mundo. Pero quizá empiezo a entender que a este chico le importa muchísimo más el dinero que otra cosa. Quizá este chico no sea conveniente en el Real Madrid. Quizá este chico sea simplemente un chico. A lo mejor le deberían decir a Mbappé pues, que se centre en su carrera en PSG y el Madrid cerra la puerta, ¿no? Estaría quizá bien. Dos años seguidos regalando la liga gracias a Florentino. Dimisión, necesitamos un. Bueno, do, dos años no. Todavía no sabemos qué ha pasado en este. Todavía no, no, no sabemos qué ha pasado. Anterior, vale, pero este año, o sea. Eh, me gusta la opción de Vlaovic, al menos Cedido. Yo creo que la juve Cedido no, no va a soltar a Blaovic. Necesitan dinero. Algo hay que pagar. Con Rudy Guerálava y el polivalente Nacho, vamos la temporada completa. Claro que sí. Optimismo. Hay que tener optimismo, sí, señor. Hay que traer un 9 que compita con Joselu, que no le importe el dinero. Pues a ver, ¿a quién? ¿A que compita, no, que sea titular por delante, Joselu. Hola, Manu. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, chicos, ya sabéis, a final de mes, sorteo fútbol lufo, patrocinadores de este canal. El ganador se llevará una camiseta de fútbol lufo. ¿Cuál puede ser? Pues la que queráis. ¿Eres suscriptor de Twitch? Pues ahí participarás. ¿Que eres miembro de YouTube? Pues también. Mirad, ahí está. camiseta de fútbol lufo. Bastante guapa, ¿eh? La segunda equipación, bastante guapa. Eh, eh, así que importante eso, ¿eh? Tengo que hacer la promo. Tenemos el proyecto casi parado hace tres años. En cuanto a fichajes gordos por esperar a Mbappé, hay que desenamorar a Florentino, está cegado. Hay que hablar con él, por supuesto, hay que tener una charla. Son seis años vacilando Mbappé. Yo diría que son más bien tres. Lo que es el vacile vacile, más, más bien dos y medio tres. Yo lo del Mónaco se lo perdono un poco más. Y no todos los veranos hemos intentado fichar a Mbappé, ¿o sí? Realmente hemos intentado todos los veranos fichar a Mbappé. Yo creo que sobre todo ha habido tres situaciones, o sea, dos, dos situaciones. La de cuando era gente libre en 2022 y, y este verano también. Y luego en 2021 creo que también se puede considerar tres años. Yo consideraría tres años, ¿eh? Sería como yo lo haría, pero vamos. Que sí, se puede decir que Mbappé. Hmm, Hmm. ¿Me decís Lukaku, Lukaku no va a venir a Madrid. Rumores Eduardo Camavinga juega en defensa. Camavinga no va a jugar en defensa, a no ser que se lesionen unos cuantos. A día de hoy el Real Madrid, si no tiene más problemas físicos importantes, podrá competir con esa defensa. El problema es que estamos al límite. Digamos que estamos. Estamos ahí, en el límite. Gracias, Burgos. Bienvenido. Nuevo seguidor de la plataforma Morada. Por cierto, hemos superado a los 2.500, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos. ¿eh? Somos muchos, cada día más. Y eso, y eso mola. Y eso mola. A ver, más cositas. Luego nos gusta el tema Mbappé, pero bien que lo, ¿eh? <laughs> Por lo que veo, bien que lo seguís. Eh, proyecto Parado. Lo que hay que oír. Llevamos tres veranos trayendo al centro del campo de los próximos diez años. Por favor. Sí, la gente está un poco quemada, Lolo. Es lo que hay. Yo aquí tengo que venir con el apagafuegos. La gente está más quemada que el cenicero de un bingo. ¿Cómo que Mbappé confirmado? Confirmado que no va a venir al Real Madrid. ¿Qué más? Josain, muchas felicidades. Gracias, hombre. No sé por qué, pero. Se perdió la opción Haaland, la de Lewandowski y Harry Kane, por la terquedad del de presidente. Tampoco nos ha ido tan mal con la terquedad del presidente. ¿eh? O sea, de ser cierta esta noticia, que lo pongo en duda, deseo que el PSG nos toque en la primera ronda de Champions solo para ver la... El, el recibiendo del Bernabeu, Mbappé. Bueno, puede ser divertido, puede estar juguetón. Saludos desde Mar a Venezuela. Mucha gente desde Venezuela, ¿eh? muchísimas gracias. Territorio conquistado ¿eh? por madridismo al día llegando allí a todas las personas muchísimas gracias gran tierra Venezuela chicos mucho apoyo desde ahí Venezuela Colombia Panamá Ecuador son países que nos siguen bastante ¿eh? por lo que veo en las estadísticas también de la plataforma confiar en que Álava no se va a lesionar que José Lu va a meter 20 goles belén otros 20 y así pues bueno muchas velas hay que poner hombre yo de aquí te diría Joselu no va a meter 20 goles belén otros 20 no pero 15 quizás y de lo demás, pues bueno, veremos. Sí, en, en Twitch ya somos más de 2.500 seguidores. Ya somos más de 2.500. O sea, qué guay. Mucho mejor guaji, más joven y con más futuro. El año que viene Hendrik. El año que viene Hendrik. Hendrik, vamos a ver. Vamos a ver Hendrik, sí que... Que nos depara no de cara a la próxima temporada yo lo dije ayer en el canal de la dino junta creo que Hendrik va a tener que pasar un un proceso un proceso de maduración como pasaron rodrigo y vinicius donde un jugador desde brasil a lo mejor llegar y ya ser un futbolista tan sobresaliente es difícil que no lo descarto pero no es lo más probable Madridistas al día a morir. A la Madrid, a la Madrid, hombre. Yo de todas maneras no estaría tan negativo, ¿eh? Joder, quedaos con algo bueno del equipo, ¿no? No todo va a ser malo, tíos. Que es evidente ¿eh? que el Real Madrid necesita un delantero. Que yo eso no lo voy a negar porque, vamos, llevo todos los días diciéndolo. Pero, hombre, creo que la gente también tiene una tendencia muy marcada a degollar eh, todo lo que hace el Real Madrid. Dice José, Ains, sin delantero es muy difícil. Más difícil. Más difícil. ¿Hay alguna información realmente de valor que hable de que el Madrid vaya a fichar a alguien? La última vez es que, por ejemplo, Ancelotti dijo aquello de plantilla cerrada, recuerdo. Pues se fue así, ¿no? Me suena a mí. Yo recuerdo que la gente estaba, bueno, plantilla cerrada, mm, no sé. En su momento Ancelotti dijo plantilla cerrada y no vino nadie, ¿eh? Me suena a mí. Nos dice Ernesto, esto parece una estrategia del PSG para que el Madrid dejara pasar a jugadores como Haaland y Kane. Pues con esta gente no se sabe nunca. Hendrik llega el próximo verano, pero a la fábrica no soñemos con que viene a hacerse el pichichi de la liga. ¿Viene o no viene? Mi opinión es que no viene. Lo dijo respecto al mercado de invierno pasado. Bueno, pero lo dijo. Yo no sé cuándo fue. Digo, porque siempre decimos, y es verdad, Cancelotti a veces nos pues, miente un poquito en ruedas de prensa, ¿no? Pero quedan 15 días quizás se dé algo pero yo no lo veo si no viene hay que fichar a Osimén, dice fátima pues creo que tampoco vamos a trabajar haciendo simen la cual y laurentis va a estar esperando los billetes del madrid clarísimamente llevamos seis años esperando un delantero centro bueno antes por benzema y ahora por mbappé nadie en eso estamos en eso estamos nuestro nueve tapado. Ah, es Bellingham. Y si no al tiempo, el año que viene nos traemos a Haaland y Mbappé que se pudran el PSG. Bellingham no es delantero, es centrocampista y mucho va a darnos, aún jugando en una posición que no es la suya, pero creo que exigirle una serie de cuestiones relacionadas con otro, con otro puesto que no tiene que ver con el suyo. Quique Chelsea tiene equipazo. Bueno, eso de que tiene equipazo tiene muchos jugadores, lo de equipazo. O simen es carísimo y tiene Copa de África. Pues nada, por eso, si al final nos quedamos con José Luis, ya está. Al final nos vamos a quedar con José Luis, ya está. El Madrid no habrá visto otras opciones y ya está, oye. Jordi, ¿qué pasa? Aunque tengas un acuerdo con Mbappé... Para el año que viene, porque da la sensación de que nunca han querido traerlo. Este verano ficha un delantero, joder. Ya, pero el Real Madrid a lo mejor piensa que a nivel de huecos y espacios dentro del equipo a medio plazo, traerte un delantero puede generar algún tipo de situación caótica dentro de la zona delantera. Que yo no estoy de acuerdo, pero el club me da a mí que está en la línea de esperar y seguir esperando a 2024 en Mbappé. Saludos, Israel. ¿Qué tal, hombre? Ah, si te refieres a que nos va a dar muchas alegrías, vale. Es que como comentabas, me daba la sensación como que, que es nuestro nuevo tapado. Pues, creía que te referías al tema delantero. ¿Dónde queda la dignidad del madridismo? Si Mbappé no viene hay que cerrarle la puerta para siempre. Nadie se ha reído tanto del Madrid como él. Nadie, correcto. Harry Kane era perfecto, mientras Madura Hendrixhi. Era una buena opción. No tan buena como Mbappé, pero es que Mbappé a lo mejor no era una opción real. Este verano. Tenemos a Iker Bravo y al Toro Rodríguez, pero nos sobra un par de entrenadores. Dice CP Sockets. Tampoco sé si han terminado de reventar el, el año cada uno en el Castilla, ¿no? De Iker Bravo y Álvaro. Al menos lo que yo he visto, ¿eh? Lo que yo he visto han sido el 60-70% de los partidos del Castilla este año. Georgia dice: Florentino, dimisión. Está enfadado el hombre. No lo ve claro. Esto, en cuanto el Madrid gane un partido importante, la gente se vuelva a ilusionar. Pero mientras tanto, no. En algunos casos. Está Julián Álvarez, que es un enorme diamante en bruto. Con el entrenamiento del Madrid se puede convertir en un crack. Dudo que Guardiola y el City dejen escapar a Julián Álvarez. Lo dudo. Lo dudo. Hermano Mbappé, ¿llega este verano o no? Pues yo pienso que no. Y las informaciones dicen aparentemente que no. No sé. Que de verdad que hay gente que aún piensa que sí, ¿eh? Nada, tranquilo, que Ancelotti el año que viene no sigue, hombre. Que yo sé que estamos ahí esperando. Tranquilidad. Ancelotti el año que viene en principio no va a seguir. ¿No? En papel, Son los Reyes no existen en realidad. Ah. Hmm. Es como los Reyes Magos, exacto. La verdad, este año es difícil. Un poco más complicado, ¿no? De esta manera es un poquito más difícil, quizás. Pero no por ello imposible, ¿no? Creo que tenemos un colectivo bastante interesante, un muy buen centro del campo y dos jugadores arriba que son muy especiales, ¿no? Rodrigo y Vinicius. Entonces, con eso, con eso deberíamos quedarnos también. Con eso deberíamos quedarnos. Pero es verdad que lo de Mbappé ha dejado tocando a la gente. No, bueno, pero Mbappé tampoco iba a decir quiero ir al Real Madrid. No lo, no lo iba a decir. Aunque hubiera sido así, hubiera querido ir. No creo que. ¿Por qué no le ponen el nuevo a José Luis? Estoy harto de que utilicen el fútbol como si fuese política. Nos mienten. ¿eh? Pues porque José Lu quiere el 14, ¿no? No sé por qué el 9 está vacío. Supongo eras esperando que hubiera una oportunidad con Mbappé. Pero tampoco lo sabemos. El Rubito Belga eh, nos dice, Florentino, dimisión. Eso no tiene ningún sentido. Es el único que ha conseguido traer a los mejores. Lo de Mbappé se le está atragantando porque lo único que interesa a Mbappé es el dinero. Pues quizá habría ya que valorar cerrar la ventana de Mbappé, ¿no? Quizá sería ya el momento. ¿O no? En serio, no valorar el trabajo de Florentino es de locos. Es el mejor del mundo, nos dice Arnau. Hombre, a mí me parece que en líneas generales ha hecho un muy buen trabajo con el club, pero es verdad que en alguna cosa seguramente se haya equivocado. Ahora bien, yo prefiero tener un presidente como Florentino que otro perfil de presidentes. Sí, 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 si hacemos caso a los protagonistas es así. Si les hacemos caso, que a veces pues dicen lo que tienen que decir, pero... Javi aún tiene la esperanza de que, de que venga Mbappé, mira. Qué bueno. Bon Scott, ¿qué tal, hombre? Hay que fichar un delantero ya. Pues sí, pero parece que va a ser que no. Claro, tío. Por eso. Que está ahí con, el, con ACS también. Real va a comprar un Aseanto Banchi. Ah, uh, no. No va a comprar ningún delantero centro, me da a mí la sensación. Abrazo. Por mucho esfuerzo que haga Florentino, si Mbappé antepone el dinero al fútbol, no hay nada que hacer. Sí, hay una cosa que hacer: anteponer los intereses del club y no intentar fichar a un jugador que no te da ningún tipo de prioridad. Ninguno, ninguno y ninguna. Ah, pues yo creo que ninguno y ninguna, correcto. Ni el femenino ni el masculino. Gracias. Dane LMR09 por ese follow. Bienvenido a la familia de Madridismo al día. Sois unos máquinas, chicos. Muchísimas gracias. ¿eh? Si no renueva, ¿qué gana el PSG si realmente hay acuerdo para 2024? Pues eso. Si hay un acuerdo para el 2024, un traspaso para 2024, te garantizas un año más de Mbappé. Si Mbappé, la prima... De fidelidad, la quiere condonar y la quiere perdonar, pues ese gesto para el Paris Saint Germain, a cambio no lo obligan a tener que salir porque el jugador, tal y como dijo, quiere continuar. Pues si no traen delantero, que no le exijan títulos a Carleto. Ya, pero es que es en el Real Madrid, es ADN, macho. Eso. Antonio le parece que Mbappé es un tío muy pesetero. Pues desde luego da todo el perfil. No tiene por qué salir libre. Esta gente del PSG puede llegar a un acuerdo perfectamente con Mbappé para que se le pague un dinero y ese se lo da al PSG. Hay mil fórmulas. Mil fórmulas. Incluso alguna de ellas seguramente ni sean legales, porque es el PSG y hace lo que quiere. David, muchas gracias, bienvenido. Tisis, gracias. Florentinator es lo mejorcito que hay o queréis un laporta. Yo prefiero un florentino, sí. A mí no me lo digas. <laughs> También dicen que al renovar Guardiola la cláusula se pospone. Ah, la de, la de Jalán o qué? O sea, no me la sabía. Aquí el que nos jodió fue Benzema. Ah, ah vale. Vale, vale. O sea que Benzema no tenía derecho a irse. Pero o si sea, además mucha gente ya... No quería a Benzema en el Real Madrid porque había hecho muy mala temporada, según alguno. Así que. Buenos días, Abel, ¿qué tal? ¿Viene Mbappé? No. Me da a mí la sensación que no, amigo. Ojalá me equivoqué. Ojalá. Olga salvó al Judas hoy. Vale, bueno, pues. Espero que. Espero, Julio, que lo lleves bien. Papi Jefazo, Mbappé con Juegos Olímpicos, no saldrá ni va a querer salir jamás. No lo digo yo, lo dice la propia realidad del día. Pues mira, oye. Otra teoría. Yo, a quien siempre es a no entiendo. Siempre qué? que le quieres, que te gusta, entiendo, ¿no? Hola, buenas. Eh, Mbappé parece que no termina de hacer juego porque no entiendo ya. Mbappé. No, Mbappé no ha hecho a día de hoy, a fecha de hoy, 15 de agosto, ningún movimiento para ir al Madrid. ¿Qué pasa te parece bueno para el Madrid? Sí, me parece una muy buena opción. Mbappé confirmado, ¿quién quiere decir acabo de llegar al stream? Eh, quiere decir que confirmado, según medios, que no va a venir al Madrid este verano. ¿Prefieres a Mbappé o Jalan? Mbappé, deportivamente a Mbappé. Mbappé me parece mejor. Jalan es buenísimo. Está confirmado por los medios, distintos medios de comunicación. Por mí no, porque yo no tengo información. Yo simplemente me remito a lo que se dice y que estaría confirmado plantilla cerrada también. Lo cual, pues entiendo que haya gente que le preocupa. Ramos puede volver. No creo. Charlie dice que deberías cambiar el título a tu vídeo o especificar, confundes a muchos. Yo creo, Charlie, que esta conversación ya la hemos tenido en YouTube, todavía no me has demostrado ningún vídeo que yo haya dado información de que Mbappé viene al Real Madrid y aún no has pedido disculpas, estoy pidiendo aún tus, estoy aún esperando tus disculpas públicas que no han llegado, espero que en algún momento lleguen, ¿vale? Porque en ese sentido mentiste y aún estoy esperándote a que pidas disculpas, todos nos podemos equivocar, no pasa nada el enfado de que no venga Mbappé... Tal, lo entiendo. Pero tienes que pedir perdón si te equivocas. Si tú dices que yo he dicho algo que no he dicho, me estás acusando de algo que no es así. Todavía no has sacado el vídeo y todavía no lo has demostrado. Yo jamás he dado información de que venga Mbappé. Nunca he dicho que Mbappé estuviera en el Real Madrid de cara a esta temporada. Jamás lo he dicho. Y aún no has pedido perdón. Ramos, eh, a ver, en este canal no hay humo. Yo considero que no. Lo que no voy a admitir es que digan cosas que yo no he dicho. Que tú puedes interpretar que esto de Mbappé confirmado, yo digo tal, no sé qué, perfecto, pero no digas que yo he dicho algo que no es. No lo digas. O sea, que vosotros aún pensáis que Mbappé puede venir al Real Madrid. Me parece totalmente legítimo. Todas las informaciones de un jugador que está trabajando ya en dinámica grupal y todas las informaciones hablan de que se acercan posturas para una renovación. No lo he dicho yo, lo han dicho desde Francia. que nunca ha dicho que viene, es más, solo expresa su opinión. Yo solo expreso mi opinión, pero algunos, o porque no les caigo bien, o por su enfado, por lo que sea, o vienen de otros canales que quieren crear algún tipo de tal, o vienen aquí y sueltan cosas que no corresponden a la realidad. ¿De acuerdo? Y a día de hoy, en Mbappé, todo lo que llega es que no viene al Real Madrid. Si no os gusta, lo entiendo. Que nos guste. Tenéis ilusión porque venga, yo también. Vamos. Mm, ilusión, todos tenemos. Pues nada, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Yo estaba esperando, de verdad, yo me he quedado ahí un poco, muchísimo, ¿eh? Lo siento muchísimo, Charlie. De verdad, yo esperaba muchísimo más de ti, pero no tienes la humildad de pedir perdón. Pues te tengo que bloquear. ¿vale? Chico, no pasa voy, nada. Voy a ir no a... pasa nada. Hacer un poco de... Mirar, mirar. Mirar, mirar si, mirar si yo tenía la ilusión. Mirar si yo tenía la ilusión. Mirar si yo tenía la ilusión. Y quería que viniera Mbappé. Ahí lo tenéis. ¿Eh? Ahí lo tenéis. O sea, que yo por ganas que viniera Mbappé, que no sea. Y ahí tenéis la verdad bonita. No, no, si yo no me dejo provocar. Yo simplemente, como es mi casa, esto es como cuando tú... Abre las puertas de tu casa. Pues oye, hay gente que tú realmente la, la abres las puertas, la quieres intentar agradar, tratar bien, cuidar. Si ves que te empiezan a faltar, a insultar y a decir cosas que no corresponden. Pues ahí entonces ya los bloqueas de tu casa. Pues yo es lo que hago. En eso no yo ah, que venga aquí todo el mundo y me insulte, como dijo el otro día Rodrigo Faez. Vamos. Yo soy Rodrigo Faez y veo a todos estos que me insultan y yo los bloqueo a todos. Mbappé no lo quiero para el Madrid ni en pintura. Pues haces bien, hombre. Sube que te llevo. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? O sea, por ganas que viniera Mbappé, que no sea. Pero chicos, ¿el Real Madrid penséis que ha hecho algún movimiento real para fichar a Mbappé este verano? Ha estado esperando. Y si se daban las circunstancias, ahí estaba. Pero el Madrid no ha hecho ningún movimiento. Ha esperado, en tal caso, a que el jugador llegara a un acuerdo con el PSG. Un precio. Mira, Madrid, precio. Lo pagas, ¿no? Venga, pa. Pero el jugador, pues no. Dijo que no iba a renovar, pero él dijo que quería continuar. Y los otros van a tragar de alguna manera. Creo que para los madridistas es un golpe porque pensamos que Mbappé sacará algo más. Ya, pero esto es todo lo que tenemos. Hombre, evidentemente para mí sí que está descartado. Para mí, en mi opinión, está descartado para este año. ¿Vosotros tenéis algún argumento para pensar que viene Mbappé? Perfecto. Estupendo. Dejar el 9 sin nadie es un movimiento. Es un movimiento de espera. El Madrid no ha negociado en ningún momento con el Paris Saint Germain, nada este verano, ¿no? O habéis visto que el Madrid haya negociado algo, según la gente que tiene información. Pero vamos, ¿qué es lo que os digo? O sea, una persona como yo, que no ha dado información, que no ha vendido humo al respecto, se lleva a hostias al respecto. O sea, hay, hay cosas que no entiendo y hay cosas que me, de, me descuadran mucho. Y todo porque pongo Mbappé confirmado, que es lo que dicen desde Francia, que la idea es ir navegando la idea de renovar o de continuar o de llegar a un acuerdo. Ya está. Melchor Cope, que trabaja para el Madrid, dijo en junio que el Madrid va a fichar a Mbappé este año, como también dijo que no hay más fichajes y lo clavó con quepa. Hombre, también hay ciertos periodistas que tienen que decir lo que tienen que decir. ¿Quién es la gente que tiene información? Nadie tiene información. Nadie tiene información de esto. Todos los periodistas y los creadores de contenidos inventan todo. Todos. Todos somos unos vendehumos, tío. Nadie tiene nada, en realidad. Nadie sabe nada y ya está. Pero lo de quepa fue por una. Desgracia. Mira, vamos a hacer una cosa. darme un segundo. Porque veo que si no, esto al final se va a terminar complicando. ¿Vale? Eh... Voy a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a ponerlo en pregunta, ¿vale? Ah, tú ya pusiste, vale, ya hemos cambiado el título para no herir sensibilidades, ¿de acuerdo? Porque si no, soy un puto vende humos. Así que así lo vamos a tener, ¿de acuerdo? Para intentar contentaros, ¿de acuerdo? Os pido disculpas si por eh, poner confirmado qué es lo que se está diciendo desde Francia, que va a continuar, pues ya está. Yo lo quito, lo cambio y ya está. A partir de ahora iré con mucho más cuidado, que veo que la gente está un poquito sensible con el puto pesetero de mierda este. Vale, eh, seguimos por aquí. Yo no lo creo que venga. El Madrid ha vuelto a perder el tiempo. Sí, estaría bien confundir. Eh, hay gente que confunde el término clickbait y gancho, pero no pasa nada. No voy a dar un, un clínica en ese sentido. Cada uno que piense lo que quiera. Que de todas maneras, si tú piensas que un canal hace clickbait, pues no lo sigas, coño. Ya está. Que de verdad sois un poco masocas. El 9 para jugadores eh, del Castilla, no creo. ¿Quién sabe? Imaginaos que el Bravo explota o Álvaro Rodríguez. Es que el título engaña un poco. Confirmado suena a la confirmación oficial. Perfecto. Pues ya está, Autumn. Tranquilo, ya lo he quitado. Os pido disculpas. No volverá a pasar. Como dijo el rey emérito, no volverá a matar elefantes. Como más tarde... Eh, venga, Mbappé, más negocio y venta de camisetas hará. Y Mbappé vendrá el 2024. El Real Madrid pagará 150. El PSG, uff, por aquí mucho lío, ¿eh? Muchos números veo yo ahí. El 9 será para Hendrick. Ojo esa, ¿eh? Ojo esa. Puede que sea más probable que Hendrick lleve el 9 y que lo lleve Mbappé. Aunque yo hubiera querido que hubiera sido Mbappé el 9. Tal y como pone mi camiseta ahí. Pero bueno, parece que la tortuga no va a dar en nuestras aguas. Creo que hay que dejar de hablar de la tortuga porque si realmente quisiera vestir la camiseta ya lo hubiera hecho y este tío está usando al Real Madrid para conseguir dinero. No, todavía hay opciones. Hecho Darwin, te pido disculpas. Mucho mejor, lo siento. Lo que está claro es que en 121 años de historia, el 9 no se ha quedado libre jamás. Algo harán, algo harán. Por eso, sé que estáis muy sensibles y empezáis a denunciar canales, y eso yo lo entiendo. Totalmente. Os sea, he o sea, da una sensación de François Gallardo en un momento determinado y he intentado frenarlo, ¿vale? Lo siento muchísimo. Lo mismo hicieron con Vinicius y Rodrigo. Dice Ursao 28. Bienvenido, ¿eh? Ursao, creo que es la primera vez. Urzao, que escribes en el canal de Madridismo al día. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por estar por aquí. Bueno, somos bastante gente hoy. Más allá del conflicto que genera con el titular, absolutamente deplorable por mi parte, pues bueno. Tranquilos. Eso es lo que diría yo. Sobre todo yo, lo que haría sería poner foco en las cosas importantes de mi vida. Siempre. Ahí siempre te digo tu live, pero eh, vamos a ser más transparentes. Con la información hay unos que dicen que sí va a venir y otros que no. Perfecto. Hecho. A partir de ahora voy a ser más transparente. Sí, no lo he llegado a ser durante estos tres años de canal. Vamos a intentarlo ahora. Frank y Blanco. El año pasado fue fichar a, eh, el City a Hallan y Mbappé renovó. Es verdad, eh? esto, esto de los tiempos de Hallan y Kane con tal, con, con Mbappé. Es llamativo. Chicos, tenéis encuesta en la plataforma roja, ¿vale? Importante. Encuesta. Encuesta. Hombre, Maribel, por supuesto. Saludada quedas. Y gracias, ¿eh? Por estar aquí. Muchísimas gracias. La norma dice, ojo, ¿eh? Que no. Que no se puede estar si los 11 primeros números. Pero luego se pueden cambiar. Una pregunta, chicos, eh, que a lo mejor yo me confundo. ¿Pero José Lu podría llevar el número 9? Pregunto. ¿José Lu podría llevar el 9 a partir del 1 de septiembre? ¿Alguien me puede resolver esa preguntilla? José Lu o Kepa, quien sea. Sí, ¿no? Me dice Rosa Garrido. Que sí. Hombre, Alex Diago, ¿qué tal? ¿Cómo vas, amigo? Me encanta tu colaboración ¿eh? con... Con Oscar sobre la selección, sobre la Mannschaft alemana. Buen curro, tío. A seguir así, ¿eh? Una vez juegas, o eres convocado con un número, no puedes cambiarlo. Pues entonces se va a quedar libre. ¿No? Quiero decir, o puede quedarse libre, vaya. Arda Guler, si nadie viene, llevará el 9. Podría ser, ¿eh? Arda Guler, ojo, eh. Hmm. Una vez juegas en Liga con un dorsal ya no puedes cambiarlo y jugó en Bilbao. Pues nada. Saludos desde Chile eres un crack gracias hombre. Soy un poco manipulador de los títulos pero hacemos lo que podemos. Hacemos, hacemos lo que podemos. No has seguido las gracias Maribel. Ahora fuera coñas. Gracias a todos. Hace ¿eh? soy un poco toca huevos también eh. Y además como utilizo bastante el sarcasmo la gente no lo no lo entiende bien. Ese ha sido uno de mis grandes problemas en, en algún momento de la vida. Alfredo, hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Puede que sea una estrategia para que no fiche el Real Madrid y no se refuerce. Sí, sí, lo de la teoría, ¿no? De Haaland y Kane cuando se anunciaron y luego el Mbappé se cerraba. Claro, Arda Guler no ha jugado. Ese es el que lo va a llevar. Claro, podría ser. Guler puede? puede llevar el 9. Si está inscrito con otro número, ya no. Las fichas ya están hechas en la federación. Ah, no sé, pues no me lo estáis aclarando mucho. Unos me decís una cosa y otros otra. ¿Os imagináis que se lo dan Álvaro Rodríguez? Hostia, sería buena esa, ¿eh? Hubiera sido un. Bueno, Bucayo Saca por la derecha, Rodrigo. De Nueve... A ver, a mí Bucayo Saca me encanta. Pero sí, sería para un 4-3-3 a lo mejor, un 4-2-3-1, perfil extremo derecho, que es donde juega, donde juega él. Sí, eso sería... Yo no veo a Arda Guler con el 9. Bueno, cosas más raras se han visto. Yo tampoco pensaba que el Real Madrid estaría sin delantero centro esta temporada y aquí estamos. Bueno, respetando a José. Un jugador cedido, no sería mala. A lo mejor el Real Madrid dice plantilla cerrada a nivel de fichajes, pero puede venir un cedido. ¿Quién sabe? Y que ayer coloqué en Twitter mi teoría conspirativa. Apreciaría mucho tu opinión para fomentar el debate. Gracias. Pues vamos a verla. A ver, teoría conspirativa. A ver, tu teoría conspirativa. Porque tu, tu Twitter es Madridista Total Orlando. Ah, vale, sí, ya la he visto. Ay, espérate. Espérate. Vale, yo, yo la enseño aquí, ¿vale? No la voy a leer toda porque es largo de la hostia, en realidad, pero, pero está guay, ¿eh? Está, está muy bien, está guapo, tío. Voy a compartirlo, ¿vale? Voy a compartirlo con todos ustedes, con todos vosotros, ¿vale? Lo que dice Orlando León, Madridista total, cuenta de Twitter que deberíais seguir, ¿vale? Aquí os presento una teoría igual que otra, ¿eh? Pero oye, la verdad es que el tío se la ha currado, ¿vale? Es que al final es toda para muchas cosas, ¿eh? Yo lo voy a dejar aquí por si lo queréis ir echando un vistazo Y muchas gracias, madridista. No, no, todavía no os podía leer porque estaba con esto. No puedo hacer dos cosas a la vez, soy bastante torpe. Blau cedido ¿qué opinas? No lo veo. A ver, mi padre que dice. Hay que empezar a hacer los movimientos para fichar a Jalan. Entiendo que dices, papá. En el año, el año que viene no nos costaría, en este caso, mucho trabajo, pasta. Sí, claro. Bueno, pasta y que el jugador quiera. Un abrazo, hombre. Un Abrazo fuerte. Vale, bueno, está bien, ¿eh? Que cada uno expongáis vuestras teorías, vuestras cosas. Hay que compartir en comunidad madridista. Con respeto y educación, siempre es lo bueno. ¿Vale? Eh... Joder, macho, me siento un poco mal por lo de antes, ¿eh? Es raro, tío. La verdad es que debería aprender ya a que. a que ciertas opiniones con, con maldad me dieran igual. Las que son de buen rollo no, pero las que son con maldad, me dieran igual. Pero a veces, eh, como dijo Rodrigo también en su último vídeo, penúltimo, hay que tener las espaldas muy anchas eh, para esto. Porque se acometen bastantes injusticias también. Eh, el mensaje del Real Madrid eh, de que queda cerrada la plantilla es solo un elemento disuasorio para no dinamitar el fichaje del francés. De esta forma, se gana más tiempo y se abarata el fichaje cuanto más cerca está el cierre del mercado. Hombre, pues sería un giro, un giro increíble en toda esta historia. Sería un giro histórico, eh, único. No sé cómo catalogarlo. Bestial, bestial. Por cierto, esta camiseta que llevo, lo digo, por si alguno a lo mejor se piensa que es de fútbol lufo, la que llevo es oficial, ¿vale? No es de fútbol lufo. ¿Vale? Las de fútbol lufo de suscriptores que pueden obtenerla en el sorteo de Twitch mensual o en YouTube los miembros son la amarilla por ejemplo de Brasil la que está detrás la blanca la primera la morada que es del año pasado vale es así que son de fútbol Lufo, vale qué pasó con el Sonó no mucho el año pasado sonó mucho y se ha lesionado para cuatro meses el pobre eh y había empezado muy bien la pretemporada marcando creo que en cuatro de cinco partidos ojo Christopher en era un jugador que a mí me gustaba para el Madrid además tenía un precio fijado de 60 kilos me hubiera parecido buenísimo sí sí está en el Chelsea lesionado cuatro meses creo yo eh son cuatro en Kunku es muy buen delantero muy buen atacante muy completo y a mí me gustaba ahí verle con Vinicius Rodrigo creo que hubieran hecho buenas migas Gabriel Jesús era otro delantero que me gustaba en su momento esas piezas móviles que se que arrancan desde atrás desde adelante me gustan inteligentes en los movimientos en los desmarques pero Voy a hacer algo que sé que no es agradable. Darme cacao. Barra labial. También se diría, ¿no? O Simen. Bueno, o Simen es muy caro. Sí, sí, bueno, o sea. Después de tantos giros inesperados, ¿por qué otro giro más? No lo descarto. Ojalá, ojalá, David. Ojalá. Me estoy empezando a subir, ¿eh? Paso del 10% al 12%. ¿eh? Como sigamos si así. ¿Cómo sigamos así? ¿Qué opinas de que Hazard no tenga equipo? Pues que es un exjugador. Por desgracia, fichaje peor fichaje precio rendimiento de la historia del Real Madrid. Estoy viendo a ver si tenemos info de algo chicos por Twitter, alguna cosita. De momento, ¿no? De momento no veo nada. Bueno, y la locura, de ¿eh? Moisés Caicedo, qué caro. Pero bueno, es buen jugador, ¿eh? En el Brighton a mí me ha gustado. Un centrocampista muy completo, llegador, trabajador, buenos giros, en corto, en largo, rapidísimo. Es un centrocampista moderno interesante, pero joder. 113 millones de libras. wow Mucha pasta, ¿no? Tenía razón el que dijo que los que debuten en la liga ya no pueden cambiar el, el dorsal. Gracias, Juan. Gracias. Anthony Martial me gusta. Sí, pero hombre, para el Madrid. Se me queda ahí. Me quedo ahí. Solo vale para los anuncios del Burger King. El Hasar ha sido algo lamentable. Lamentable. ¿Por qué no fichan ya un 9 y olvidemos el tema de Kylian Mbappé? Pues porque hasta que no renueve, así estaremos. Si el, si el jugador, por lo que sea en 2024, sale con algún acuerdo con el Madrid o lo que sea, pues ya está. Pues ya está, chicos. Bueno, somos en la plataforma morada 187 personas. Wow. Sí, señor. Vamos creciendo día a día, ¿eh? Aún con polémica, crecemos. Muy bien, bien. Y con respecto a Kepa, sí que me da buena vibra, ¿eh? Espero no equivocarme, pero creo que es un guardameta que, que ha sido muy buena oportunidad de mercado, ¿no? Yo digo lo malo y lo bueno. Creo que hemos encontrado con la lesión de Curtón un guardameta de nivel internacional que puede hacerlo bien. Cedido, hemos pagado un millón. Bien, buen movimiento. Y luego ya, si te lo quieres quedar, tendrás que negociar con el Chelsea, pero... No, Mayoral no es jugador para el Real Madrid, en mi opinión. ¿Para enero podría venir Mbappé? Eh, no. Si te refieres de cara al mercado invernal ficharlo y jugar en invierno, no. No lo creo. ¿Crees que la nacionalidad influye en el precio del jugador? No lo tengo claro, no lo sé. Es una buena pregunta, no, no lo sé. No sabría qué decirte, tío. Hola, Alex. Alex Ángeles, muy buenas. Kike. ¿qué pasó con RDT? Pues, me parece que es un jugador que su carrera claramente ha ido de más a menos y no le veía a nivel Real Madrid nunca. ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis? En mi casa están haciendo cosas raras. Felicidades a la selección española femenina por el pase a la final del mundial. Pues sí, felicidades. Gracias, chicas, por habernos hecho vibrar tanto. De Dejea no se oye nada. Pues no, dejea de por lo que sea. ¿eh? Alguna había firmado por ahí que era de había puesto su camiseta. Pues nada, otra para el Rinchi. No es casualidad que los giros de Mbappé se hayan producido después de confirmar a Haaland y por el City y Kane por el Bayern Este. No estarán puteando al Madrid. Pues hombre, seguro que todo lo que puedan putear, nos putearán. Es el club más asqueroso que hay por Europa. Eh, gracias, mielomi. Bienvenido a la familia. Dicen que por la lesión de militar lo mejor el Madrid ficha a Ramos. No me consta ninguna información de ningún periodista que vaya en esa línea. No me consta y tampoco es que me convenza. Todo sería verlo, pero. Julián Álvarez lo, lo veo. Uf. Julián Álvarez lo veo imposible, chicos. Lo veo imposible. No le veo yo. Sin una cláusula de por medio no veo que pueda salir. Y en la Premier ya sabéis que no hay. O sea que no. No me termina de cuadrar. No me termina de cuadrar excesivamente, ¿verdad? A ver qué me contáis. Kepa Paquete, un abrazo para Rebrock. Tengas un excelente día. Viejo Berral, con Florentino ni Cristiano ni Ramos volverán al Madrid, olvidaros. Correcto. Florentino no va a gastarse nunca más un pastizal en un jugador de 30 años. Lo deja lo dejó marcado. Puede ser. Puede ser. No descartemos esa teoría. Yo creo que hay que estudiar cada situación, pero hombre, a la hora de amortizar los jugadores es verdad que cuando tienen 30 años tienes que eh, tener todo muy firme porque hay poco tiempo de... O sea, el límite de, de amortización del jugador está más acortado, ¿no? Por la... Gracias, Rebrock. Bienvenido a la familia. Yo tengo la esperanza de que Alan acabe hasta los ex del Ego del Mea Colonia, es que yo... Yo también. Ojalá a un Ibrahimovic y se canse de este tío. y que está ahí el Madrid. Ahí para cazar. Mateo Retegui, ¿cómo lo ves? Pues no lo sé porque no le conozco. Y no te puedo hablar de un jugador que no conozco. Gracias, Rayucal1125. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. O sea, ¿en qué me pones de baloncesto? ¿Algo del Madrid o qué? Timo Werner te gusta, sí, pero para el Madrid, un jugador que pichu picha. No me termina. Creo que infravalorado por la gente, pero hombre, no me termina de. No, de Tavares no sabemos nada. De Eddie Tavares no sabemos absolutamente nada de nada, ni mucho ni poco. Moisa Cuna, ¿qué tal? Buenas, Kike, ¿qué te parece que la Liga reparta 130 millones por las charlas post partido y las entrevistas y que todos, menos nuestro Madrid, entren por el aro? Pues que el Real Madrid tiene una política intransigente con respecto a la liga, la cual considera que está muy lejos de contribuir en un bienestar económico empresarial con los clubes. Entonces, pocos acuerdos va a dar el, el Real Madrid en ese sentido a la liga. A ver, estiro... Claro, eso no lo veía yo porque estoy viendo por Melonab. Hay ciertas cosas que no veo. Hay cosas que no he visto. Esta tarde colgaré un vídeo con respecto al tema de fichajes en YouTube sobre lo que pienso que hará el Real Madrid. Sobre lo que hará el Real Madrid. ¿Qué pasa con el fondo, Lolillo? Muy una gracias por el follow. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia. Se necesita un 9 y un central, dice DJ Sebas. Davinson Sánchez y Blauvić. Oye, eh, Davinson Sánchez termina contrato el año que viene y no me parece un mal futbolista. Correoso, duro, potente por arriba gana muchas disputas, no sería una mala opción, ¿verdad? No sería una mala opción quizás, Davidson Sánchez. Pasaporte extra comunitario lo único, pero Ah, que se oye de fondo una sintonía. Wow. Pues espero que lo haya quitado, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Ponceneta, muchísimas gracias, bienvenido. Yo no sé si te he dicho nada. Oye, Jonathan David gusta mucho, ¿verdad? Jonathan, Jonathan David, el norteamericano. De Liga me Gusta mucho. Me gusta mucho este chico, me habéis hablado de él. Y a mí me parece un buen delantero, ¿eh? Rápido, definidor. Buenas conducciones. Pregunta: ¿Alfonso Davis no está en el radar del Madrid? En teoría, según Antonio Guijarro, sí. Pero me da a mí que es más para 2024, chicos. Cuando también en Madrid se pueda deshacer quizá de Ferland Mendy, ¿verdad? Quizá eso pueda facilitar un poquito más la operación de Alfonso Davis, que estará por ver. No, para 2024 no está libre. Alfonso Davis termina contrato en el 25. Jonathan Davis, 40 millones. Jonathan Davis, sí, 40 millones. Unos. Vamos a ver. Uno de esos delanteros de segundo perfil, segundo nivel, 23 años. Ya sabéis, nació en Nueva York. 60 millones valor transfer Mark. Vale, os lo voy a poner aquí para que tengáis la la info. Aquí está, Jonathan David. Vale, Por rápido, rápido, con muy buena aceleración. Definidor. Como hemos descrito un poco de él, contrato hasta el 25 de Jonathan. Vale, 2025. Lil. Bueno, a ver, a mí. Eh, Joder, es que claro, por este pibe, pues puedes pagar dinero, ¿no? A mí me parece un delantero interesante, de verdad, ¿eh? Que a mí me gusta. Y tocas el mercado estadounidense, ¿eh? que está muy bollante a nivel de mercado de marketing soccer, pero. Y luego para las giras y todo, te puedes marcar ahí un win-win, ¿no? Eh, pero creo que el Madrid no sabe marcar este tipo de operación. Que Estaría guay hacerlo, ¿eh? Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué me ha salido aquí, macho? Esta publicidad. Estas cosas, tío. Bueno, ahí está. No pongo más, que a ver si me va a petar la Bueno, cana canadiense-estadounidense, ¿no? Doble nacionalidad, perdón. Me he equivocado. Doble nacionalidad. Pero que es un mercado al final norteamericano que puedes tocar con este chico. Isaminok, muchísimas gracias. Es bueno, es bueno. Es buen jugador. A ver, que es otro perfil, que, que ya sabemos lo que nos gusta. Creo que tanta lesión grave se debe a las pretemporadas. Yo creo que hay de todo un poco ahí. Lesiones como las de Ceballos o Mendy, sí. Yo creo que lo de Courtois y Militao, mala suerte. Bellingham no va a marcar siempre y sufre muchas lesiones de rodilla. ¿Ha sufrido muchas lesiones Bellingham de rodilla? Que yo sepa, tuvo una, ¿no? Como tal, y se valoró la opción de operar o no. Manga Dax, gracias. Bienvenido. Pues esperemos que no tenga muchas lesiones, ¿verdad? Porque todos queremos que le vaya muy bien. Y a la poca firmeza que tiene Ancelotti. Nos dice Emex por aquí. A ver, tuvo una lesión leve de rodilla. Nos dice Jb. ¿Ves viable a Víctor Osimhen? Viable no, pero es un delantero que me gusta. Y Jonathan David también. Pero por Jonathan David te van a pedir pasta. Te van a pedir dinero. O por Balogún también, que es otro jugador que a mí me... Me gustaron este de Reigns el año pasado. O sea, son jugadores, en su momento a Mineguri, así hablando de la liga francesa, jugadores que sonaban bien. Pero el Madrid en estas operaciones no se va a meter. Sí, juega con una... tiene como una protección, ¿no? Pues como que te quedas ahí también con la protección, ¿verdad? Como por, por cuidarlo también, entiendo. Pero bueno, yo le veo fresco a Bellingham, yo le veo muy bien. Yo le veo fino, físicamente bien de como jugador importante o sea bien 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 ya estaba tocado los últimos partidos de liga del año pasado bueno pues vamos a poner unas velitas para que Jude Bellingham no se nos lesione se nos mantenga bien ¿eh? que somos muy de Jude ahora mismo pues si no es la mejor noticia pues es la mejor noticia la mejor noticia que tenemos ahora mismo casi que just bellingham lo cual está muy bien vale chicos eh, nada me voy a ir a comer vale y os voy a dejar con mismamente relevo de acuerdo mandar un saludo y nada mañana volvemos 2 de la tarde aquí estaremos de acuerdo eh, muchísimas gracias a todos los nuevos que vais siguiendo el canal miembros suscriptores etcétera y esta tarde en YouTube tenéis vídeo dentro de 45 minutos. Y luego puede ser que tengáis otro. Así que nada, chicos. No me enrollo. Y disculpas por el titular. Si no os ha terminado de cerrar o gustar, lo siento. Intentaré evitar este tipo de conflictos dentro del canal. Os dejo. Chao, chao. Mañana a las 2. Estaremos a las 2 ya mañana. Se está haciendo la raid ya. Vamos a ver. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí.